Tierra Abierta. Bajo este epígrafe se presenta ante nosotros el origen del mundo y la aparición de la vida. El lugar, la localidad de Calahorra, ciudad bimilenaria, desde donde podemos contemplar la historia con mayúsculas de una región abierta a todas las culturas, La Rioja. Tierra que ha sabido guardar para la actual generación retazos de nuestros orígenes como este fósil autóctono, el Rioja Perezí, procedente del periodo Cámbrico y que fue hallado en la localidad de Mansilla de la Sierra. Restos petrificados de antiguos árboles y de animales como estos amonites y belemnites que se remontan a 425 millones de años. Pero La Rioja siguió siendo un lugar ideal para el desarrollo evolutivo de la vida. Grandes dinosaurios como este iguanodonte recorrían nuestros valles, dejando sus huellas que pueden contemplarse en los diferentes yacimientos riojanos. El hombre prehistórico también vivió en esta zona, como lo demuestra este cráneo hallado en Villarroya. Un hombre recolector y nómada, dedicado a la caza, que encuentra una fuerte competencia con el oso de las cavernas. Utilizan arcos, flechas y lanzas rudimentarias, que poco a poco van pulimentando y tallando. Esta cultura se va haciendo más sedentaria y agrícola, lo que provoca un cambio en los utensilios utilizados, pasando de los de origen vegetal a los de barro o cerámica cocidos, con forma campaniforme. Uno de los elementos más característicos de la evolución del hombre es este molino de mano, encontrado en este dolmen, un monumento funerario que servía de panteón colectivo y con un gran número de objetos en su interior. A partir del año 2000 a.C., La Rioja está habitada por pueblos celtibéricos, ya más adelantados, como lo demuestra esta vasija antropomórfica procedente del yacimiento de Contrebia Leucade, decorada con cuatro cabezas. Conocen la metalurgia que usan en los utensilios cotidianos, la decoración o las armas, tal y como vemos en la singular indumentaria de este guerrero. Este era el mundo que encontraron los romanos que durante cuatro siglos permanecieron en nuestra tierra, creando una potente industria alfarera que exportaba cerámica sigilata hasta los confines del imperio. Esta cerámica refinada toma su nombre del sello que el alfarero coloca en el fondo de la pieza. Un ejemplo lo tenemos en estos vasos, que es la primera vez que pueden ser contemplados en público tras su restauración. Fueron encontrados en el Alfar de la Maja en Pradejón y su conjunto forma el primer calendario romano recuperado en la península ibérica. La civilización romana impone sus costumbres y una nueva cultura que convive con la anterior celtibérica, como se demuestra en esta estela funeraria romana encontrada en San Andrés de Cameros, donde aparecen junto a un patronímico latino dos nombres de tradición celtibérica. Las inscripciones en piedras encontradas en nuestra región son abundantes y proporcionan importante información. En esta época destacan las pinturas murales como la figura de Diana encontrada en el yacimiento de la clínica en Calahorra. También se decoraban los suelos con mosaicos, como este hallado en una calle de esta misma ciudad. La romanización también se nota en la vida cotidiana. En las casas o en los domus había más comodidades, se dedicaba un lugar específico a la cocina, con vasos, platos o fuentes de cerámica, vidrio o metal. Para iluminar se utilizaban lucernas como estas, formadas por un depósito de aceite y mechas de fibra. El aseo personal y la belleza del cuerpo tienen un especial culto en esta época. Aquí podemos ver una muestra de pendientes hechos en oro y otros metales, o como esta falera realizada en el siglo IV, encontrada en Barea y que pudo servir de condecoración militar. En esta época fueron también muy importantes las artes mayores, como lo demuestra esta representación escultórica en mármol o esta Venus de bronce encontrada en el Rameyuri. Textos y libros, como los realizados por el calagurritano Marco Fabio Quintiliano, son otra de las grandes muestras del paso de la cultura romana por Calahorra y La Rioja. La civilización romana languidece por la llegada de otros pueblos. La inestabilidad es la nota predominante, lo que hace que el saber y la religión se refugien en cuevas. En esta época, el cristianismo, que convive con las deidades romanas y cultos celtíberos, aparece en La Rioja, aunque es una religión escondida y con muchos mártires, como los patronos de Calahorra. En el siglo IV se fijan los inicios de la diócesis de Calahorra y ya aparecen algunas inscripciones cristianas, como esta tateca de la ermita de Santa María de Arcos de Tricio. En otros casos encontramos mezclados elementos cristianos y romanos, como este crismón, en el que se emplean las letras griegas X y P para referirse a Cristo.
La llegada de los pueblos bárbaros hace que la religión vuelva a esconderse en cuevas como esta, ubicada en la localidad de Nalda, que tiene abundantes nichos utilizados para colocar reliquias conocidas popularmente como palomares o farmacia de los moros. Estas cuevas sirven también de lugar de meditación y son el origen de futuros monasterios como el de San Millán de la Cogolla. En la exposición vemos tallas de esta época en las que se reproduce la imagen del santo y representaciones pictóricas de otros eremitas como San Jerónimo. Pero los monasterios también fueron centro de transmisión de cultura. Sus bibliotecas estaban llenas de libros en latín, que eran copiadas por los monjes y en las que anotaban al margen palabras traducidas a la lengua que empleaban cada día. Son las glosas emilianenses. Hasta hace poco, el Códice 60 era considerado el documento más antiguo y contenía glosas romances y euskéricas en sus márgenes. Pero hace 5 años se encontró uno anterior, el famoso Códice 46, que por primera vez se presenta al público en esta exposición y cuyas bellas letras capitulares han servido para confeccionar el logotipo de esta exposición de Rioja Tierra Abierta, en la que también podemos contemplar el códice albeldense repleto de miniaturas o el esmedazgo, precioso códice que contiene el texto y los comentarios a la regla de San Benito. En la Edad Media en La Rioja coexisten árabes, cristianos y judíos, lo que provoca manifestaciones artísticas plagadas de influencias mutuas. Nuestro encuentro con esta época se inicia con una reproducción de las pinturas románicas de un templo eremítico situado en los cortados del río Iregua, San Esteban de Viguera, uno de los dos reinos importantes de La Rioja en este tiempo, el otro era el de Nájera. En esta época se conceden fueros y se crean ciudades, pero a la vez también se mantiene la influencia de la cultura musulmana a través de mosaicos con dibujos geométricos y del arte mudéjar en los respaldos del coro del monasterio de la Estella en San Asensio. Se reproducen los marfiles de San Millán de la Cogolla, que formarían la arqueta que contenía sus restos. La pintura pasa de los muros a las tablas y a los lienzos, predominando siempre lo religioso. En esta exposición hay varias muestras que abarcan desde el siglo XIII al XVI. En esta época, la diócesis de Calahorra juega un importante papel en el desarrollo de la región. Esta importancia, que se incrementa a partir del siglo XI, se puede comprobar en la propia catedral de la ciudad, que guarda, entre otros, los restos de los mártires Emeterio y Celedonio. Pero este bello edificio muestra también la convivencia entre la cultura cristiana y la hebrea. Un ejemplo es esta tora. Pero en esta época impera el cristianismo, que se manifiesta en diversas imágenes religiosas que se guardan en los magníficos templos románicos y góticos existentes en nuestra región. Obras magníficas como la talla del Cristo de San Millán o las primeras representaciones de la Virgen María, que siempre aparece sentada sosteniendo a Jesús en sus piernas. La preponderancia de la iglesia y de los monasterios mueve a los creyentes a visitarlos. Son peregrinos y su tránsito provoca la aparición de ciudades, la construcción de puentes y hospitales, todo en torno a un camino de gran simbología que recorre nuestra región, el Camino de Santiago. El quinto espacio de esta exposición está marcado por dos hitos, el descubrimiento de América y la aparición de la imprenta. Esta etapa es la época de esplendor de La Rioja, tal y como lo refleja el arte en todas sus concepciones. El dorado es el color predominante, así como la policromía en tallas y retablos. Es, sin duda, la edad de oro de la escultura riojana. El cuerpo humano es el protagonista. Escultores como Maestre Ansé, Damián Formén o Arnaud de Bruselas son tres exponentes de esta magnífica imaginería, que puede contemplarse en obras como el apostolario de la iglesia parroquial de Albelda o la gran escultura de San Roque de Nalda. Mención especial merecen las representaciones de la Virgen, algunas de ellas con un simbolismo propio como la Virgen del Racimo, o las tallas femeninas de las virtudes de la Concatedral de la Redonda, obra de Juan Fernández Villarejo. Uno de los hechos sociológicos más importantes de la época es la aparición de la imprenta, que se instala en Logroño gracias al alemán Guillén de Brocard. En su taller se imprimió esta impresionante Biblia de la Redonda, así como otros ejemplares protegidos por bellas encuadernaciones, algunas adornadas con herrajes y letras de oro. También es importante la orfebrería, con numerosas cruces procesionales procedentes de los pueblos serranos, así como cálices de oro y plata. También destacan las custodias, como esta del ciprés de la Catedral de Calahorra,
que imita la forma del árbol. La Rioja posee un excelente patrimonio en pintura flamenca sobre tabla. Cuatro de ellas pueden verse en esta exposición: el tríptico de Navarrete dedicado a la Asunción de la Virgen, la existente en la iglesia de San Martín de Torrecilla en Cameros, otra de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, y el tríptico de la iglesia de Oja Castro dedicado a la Adoración de los Reyes. Pero en esta etapa no nos podemos olvidar del máximo exponente de la pintura riojana, Juan Fernández de Navarrete, conocido como Navarrete el Mudo, o del cuadro de Miguel Ángel que se custodia en la Concatedral de la Redonda de Logroño. En la planta de la Catedral de Calahorra encontramos todo lo relativo al siglo XVIII y la Ilustración. Se mide el paisaje, se clasifican las plantas, se cuentan las propiedades. En nuestra región, la ganadería y la transhumancia de las ovejas merinas ocupa gran parte de la población serrana. Esto crea una industria, la fabricación de paños que se realizaba en telares manuales. La alfarería sigue ocupando un lugar importante en la economía riojana, con numerosos centros de fabricación desperdigados por toda la región. En algunas se realizan obras representativas como el jarro de aro, que da nombre a los habitantes de la ciudad. El arte religioso sigue produciendo bellos ejemplares en tallas con gran decoración. Hay esculturas de mayor tamaño y de mayor sobriedad. Son memorables estos ángeles con arcabuz que han llegado a la exposición desde la localidad de Treviana. En este espacio habría que destacar el arte procedente de América y propiciado por la fe de los denominados indianos. De ellos se conservan, además de edificios, piezas elaboradas con materiales exóticos como el marfil, coral, ébano y carey. El 18 es la época de la toma de conciencia regional. Así surge la Real Sociedad Económica de la Rioja Castellana, representada aquí en este escudo, y cuyo objetivo era abrir mercados en el exterior para productos de la tierra, en especial del vino. Un ejemplo de esta apertura la tenemos en la figura del Marqués de la Ensenada, nacido en Hervías, y cuya preocupación por las cuestiones financieras le llevó a realizar un catastro en toda Castilla. Apertura propiciada por las corrientes ilustradas que se materializa sobre todo en las clases nobiliarias, como el Marqués de Casa Torres, que utilizó la nueva tecnología en este trujal de aceite o almazara procedente de Igea, o en los hermanos de Lullar, ciudadanos logroñeses descubridores del wolframio. En el séptimo espacio de la Rioja Tierra Abierta podemos comprobar la aportación riojana al siglo XIX, sus hombres y sus costumbres. Existe una mentalidad globalizadora y se busca favorecer el libre mercado, como lo demuestra la sustitución del sistema tradicional de medidas por el francés basado en el sistema decimal. El territorio español se debate en luchas internas, precisamente en las guerras carlistas destaca la figura de un logroñés de adopción, el general Baldomero Espartero, importante político y militar, del que podemos ver numerosas prendas y utensilios utilizados por él, como esta escopeta regalada por el señorío de Vizcaya. Para La Rioja este siglo es muy importante, ya que en 1833 se constituye la provincia de Logroño, que fija unos límites geográficos que han llegado hasta nuestros días. El simbolismo y el realismo se convierten en las grandes tendencias artísticas. En La Rioja tenemos ejemplares sobre todo de esta última, tanto en la vertiente social, con la cava saliendo del baño o la visita de la madre, y también en la histórica, con lienzos que describen hechos nacionales y a sus protagonistas, como don Francisco Elías Vallejo o Martín Fernández de Navarrete. Este realismo aparecerá también en prensa diaria, que hace su aparición en las ciudades más importantes, como Haro, Calahorra o Logroño. En este siglo, y procedente de Francia, llega una enfermedad maldita para la vid, la filosera, pero también las nuevas formas de elaborar el vino. Se pasa de la venta a granel a la bodega que cría o compra vino. El auge de este mundo vitivinícola se puede ver en Haro, localidad que fue la primera en recibir la luz eléctrica en nuestra región. También en esta época nace uno de los puntales de la economía riojana, la conserva. Aún podemos contemplar los productos elaborados por la familia Trevijano, pionera en esta forma de aprovechar los productos agrícolas que han dado fama a nuestra tierra hasta hoy. Llegamos a nuestro siglo, el XX. Este paseo por el claustro de la Catedral de Calahorra nos refleja dos conjuntos importantes: la naturaleza y las personas. Un centenar de riojanos han sido seleccionados, mujeres y hombres, destacados por su trabajo y su vida.
desde los niños de nuestros pueblos hasta personajes famosos, pero sin olvidar a los pastores, empresarios o deportistas. Todos han contribuido a mantener otro importante elemento patrimonial que nos pertenece, la naturaleza. En esta sala recorreremos toda nuestra región, desde los bosques de hayas en las sierras de Cameros y de Manda hasta el hayedo de Poyales, el más oriental de La Rioja. Esta tierra posee un medio natural escasamente transformado, lo que le da un gran valor y permite mostrarnos orgullosos de él. La tradicional dedicación agrícola y la importancia de la vida rural hacen que la naturaleza esté como estaba, muy poco deteriorada. La convivencia de las personas y de los seres vivos es muy estrecha. Contamos con un entorno próximo y privilegiado del que podemos asegurar su futuro. Algunos de nuestros animales y plantas escasean, por lo que es necesario protegerlos con el conjunto del hábitat en el que viven. Son auténticas joyas de la generosa naturaleza, al igual que nuestras aguas fluviales, en las que viven numerosas especies gracias a su pureza. La Rioja, una tierra privilegiada que merece la pena conocer, recorriendo sus senderos, sus pueblos y conviviendo con sus gentes. Por eso te invitamos a que abras esta última puerta y pases al exterior desde esta tierra abierta. Hoy algunas personalidades ya lo han hecho.